Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la 36ª edición del micro noticiero de UCI Deportes. Este martes 17 de noviembre, la selección peruana enfrentará al combinado argentino desde las 7:30 de la noche en el Estadio Nacional de Lima. Así lo confirmó la Conmebol mediante un comunicado. El estratega de la blanquirroja, Ricardo Gareca, brindó conferencia de prensa hoy por la tarde, horas antes de este enfrentamiento válido por la fecha 4 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Tenemos que mejorar bastante, ¿no? O sea, en general, en todo. Un partido que no fue bueno nuestro, el último que hemos jugado. Y bueno, lógicamente que ambiciono y ambicionamos mejorar en general. Es necesario, es fundamental tener equilibrio defensivo, es fundamental mantener la tranquilidad de no recibir goles. Eso es algo importante, para no solamente para la selección, para nosotros, sino para cualquier selección. O sea, que ambiciona tener metas y que... lógicamente para poder ganar el partido. Entonces es algo que sí, estamos trabajando en eso, ¿no? Estamos viendo, él está con muchas ganas. Así que bueno, todavía no ha resuelto ese tema, pero tiene chances, por supuesto, de la misma manera que tiene chances Raúl, ¿no? Hay que trabajar este partido, por supuesto, o sea, no simplemente salir y atacar por el hecho de que Perú tenga solamente un punto, ¿no? Porque estamos jugando con Argentina y no lo veo a Argentina mal. Como el comentario que hace o la introducción que hace el periodista. O sea, creo que Argentina está bien posicionada, si bien a lo mejor el último partido no ganó, pero fue un buen planteamiento de Paraguay, que le costó. Vamos a tratar de trabajar el partido esencialmente para poder ganarlo, por supuesto, pero eso no significa de que el hecho de tener el poco puntos nos obligue a nosotros a desprotegernos o a salir de... facilitándose el partido de Argentina. Entonces, es partido para trabajarlo, ¿no? Bueno, todos no estamos ajenos a todo lo que está pasando, por supuesto. O sea, deseamos lo mejor para Perú, nos solidarizamos con las muertes que hubo, con la familia, con todos los inconvenientes que han pasado la gente. Y no me interesa, por sobre todas las cosas, meterme en el partido de mañana y no involucrarme en temas políticos. Simplemente, bueno, solidarizarnos, simplemente sí que estamos pendientes y que deseamos y queremos que todo se solucione lo más rápido posible en pos de lo que quiere la gente, de lo que necesita la gente y lo que necesita el país. A pocas horas del partido entre Perú y Argentina, la selección peruana entrenó por última vez previo al choque frente a los albicelestes. El equipo dirigido por Ricardo Gareca arribó al Estadio Nacional, campo elegido para el choque programado para este martes 17 de noviembre a las 7:30 de la noche. En cuanto al rival, el director técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, también declaró para los medios antes de enrumbarse con destino a la capital peruana. El entrenador de 42 años reveló el 11 que mandará al campo para enfrentar a los nuestros. Íbamos con Armani, con Montiel, Martínez Cuarta y Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Nico González, Lautaro y Messi. Ese es el equipo que va a salir. Del mismo modo, el estratega argentino también destacó el rendimiento de Nicolás González la fecha pasada frente a Paraguay. El Nico puso el gol del empate. Tiene gol, es un chico que más allá de que el otro día se ha hecho gol de cabeza, que es un arma que él tiene de siempre, tiene gol en diagonal cuando llega de izquierda a derecha, asiste bien, es rápido, es un jugador bastante completo dentro de toda la juventud que tiene. Entonces creemos en él y creemos que puede hacer un buen partido. Por otro lado, Scaloni le dedicó unas palabras a Javier Mascherano, quien hace unos días decidió colgar los botines. Le mando un fuerte abrazo, fue un emblema del fútbol argentino y bueno, deseo que a partir de ahora le vaya lo mejor posible, que lo que quiera hacer lo haga como lo hizo cuando jugaba al fútbol, poniéndole toda la misma pasión.
Finalmente, el técnico argentino Lionel Scaloni se refirió a la crisis política que atraviesa el país. Lógicamente, a la distancia uno nunca sabe qué es lo que realmente está pasando, pero las imágenes realmente no son agradables. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo a todo el pueblo peruano, porque la verdad que nadie quiere esto, y menos en Sudamérica, y esperemos que pueda volver toda la normalidad y se pueda hacer una vida tranquila y que ellos estén tranquilos y bien en sus casas. El seleccionado argentino quedó listo horas antes de viajar rumbo a la capital del Perú para medirse frente al combinado peruano. En el último trabajo realizado por la Albiceleste en el predio de Ezeiza, hubo un buen ambiente en el grupo liderado por Lionel Messi.